Bienvenidos a mi canal, yo soy Gael. En este video vamos a hacer un unboxing de estos juguetes que pues aquí es unos Fidget Cube. Pues este juguete ha salido de moda y pues este juguete prácticamente se diseñó pues para como desestresar. Y pues como lo dijo, como lo acabo de decir, pues es un desestresante. Pues esto pues prácticamente se vio así como para cuando estás nervioso o algo así. Y pues lo que vamos a ver en este video es si en verdad te desestresa. Y pues tenemos a ver qué es lo que tiene este. Pero pues esto lo dejamos ahí acá porque quiero hablar con ustedes de algo muy importante. Y pues ya casi todos se preguntarán de qué es. Y pues sí, es sobre por qué no había estado subiendo videos. Y ante eso, les quiero pedir una gran disculpa por no haber estado subiendo videos. Pues la razón es que fue porque como salí de vacaciones de la secundaria y pues hice casi lo que la mayoría de gente hace. Me levanté tarde, pues vi la tele, vi películas y pues a veces la verdad ya no tenía ganas ni de grabar, la verdad. Y pues, pero así estoy de vuelta y ya voy a seguir activo ahora sí en YouTube. Voy a tratar de subir videos cada tercer día o a lo mejor dos videos a la semana. Bueno, también les quiero decir que pues muchas gracias por haberme aguantado este mes, casi este mes, sin subir video. Y pues, al no haber subido videos, pues yo pensé que la gente se iba a suscribir. Pero pues no, al contrario, me siguieron ayudando. Creo que subí como dos o tres más suscriptores. Pues a esa gente que me ayudó, pues muchas gracias. Y pues, ahora los invito a que se suscriban, pues ya casi faltan como 15 suscriptores para llegar a los 200 y que esta familia de YouTube siga creciendo más. Ahora sí, aprovechando que estamos en la plática, pues quiero contarles una historia que me pasó ayer. Pues resulta que yo iba en la calle, no iba con mi familia, y pues íbamos a comer a una fondilla más o menos, ¿sí? Esto podría decir. Y pues, sí, estaba comiendo yo, y pues resulta que llega alguien y que me ve, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú eres el de los videos? Y digo, sí. Y pues ya que se acerca y me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y le digo, sí, y ya nos tomamos la foto, así. Y pues hasta dijo que le dio un autógrafo y pues se lo di en una servilleta. Y bueno, pues me gustaría mucho de la foto, pero pues él tomó la foto, no yo. Ahora sí, comencemos. Pues ya estamos aquí y pues empezaremos con este que es el de Iron Man. Y pues este que es el que acabo de comprar, pues lo vamos a dejar un poco más para acá. Aquí. Y vamos a decir, lo vamos a abrir. No, pues ya lo abrimos y pues vamos a acá. Y pues como pueden ver aquí, pues se tiene la cara de Iron Man aquí. Y pues así vamos a empezar a analizarlo. O sea, aquí tiene un apagador, así como el del celda, así como el de la luz. Y pues hasta se oye. Bueno, pues aquí al lado tiene como esta cosa, se mueve. Es como un tipo joystick, más bien es un joystick, así. Pues este pues a lo mejor sí se puede desesperar, pues ya que no es estar moviendo así como los dedos, así. Así, pues así. Pues aquí al lado pues se pueden ver unos botones. Pues nada más lo que así es para puchar, nada más así. Creo que no se alcanzan a oír muy bien. Pero pues sí sirven así. O sea, por acá al lado pues ya les había mostrado la cara. Y pues aquí tiene como un balín, o no sé, es como una bolita. Y pues aquí se les sirve para mover, así. Y pues ya yo había visto que pues algunos así como que son así como tipo, como chafas, pues no sé, podía hacer así como puchar, así como hacer un clic, así. Pues ya que nada más se movían. Y pues esto es como una tipo combinación, pues no hace nada. Pero pues aquí está, pues así, nada más le podemos dar vueltas. Así. Y pues aquí ya está el apagador, el joystick, así. Y pues aquí tiene como un tipo disco, pues aquí tiene como una, como algo salido, pues para que la barra así empiece a dar vueltas. Así, pues nada más así. Pues ya le mostré todos los botones, el joystick, como la combinación o algo así, el balín, así. Y pues la cara de Iron Man, aquí no creo que se alcance a ver, pero aquí trae como una huella de un dedo, es para que lo esté haciendo así, pues ya que es bastante suave y pues así siente como, pues se siente suave, ¿no? Y bien, así. Aquí está el interruptor, así pues ya se le enseñé el disco, los botones. Bien, ahora lo pasamos a dejar a su caja, lo vamos a sellar. Y bueno,
y lo vamos a dejar acá. Y pues ahora vamos a traer este, el que acabo de comprar. Ah, también se me olvidó decirles que pues este es de los Avengers, aquí dice o así, y pues es de Marvel, y pues este es de Batman, y pues aquí dice que es de DC Comics. La sacaremos. Bueno, pues ahora sí vamos a abrirlo. Y como está sellado, de hecho no lo había abierto, pues lo estaba guardando para el video. Acá tiene como Yurex. Así, bueno, no es como tipo Yurex, porque no creo que para un producto así se use Yurex. Bueno, pero es como una tipo, es parecido como a Yurex, pero más grueso y para mi navajita, ¿no? Lo voy a abrir. Bueno, pues ya lo abrí. Bueno, vamos a quitarle el plástico. Pues vamos a abrirlo. Bien, pues ya lo abrimos. Pues aquí trae como instrucciones. Lo que pasa, vienen en inglés, no sé si alcancen a ver. Bueno, pues hasta abajo lo dice en español. Bien, aquí lo vamos a dejar. Y pues sí, es prácticamente lo mismo. Aquí está como su cara lisa, así. Los botones. El balín, la combinación, el joystick, el interruptor, el disco. Bueno, pues la verdad es como que sí sirven como para desestresar. Pues ya que nada más es estar moviendo así como los dedos. En este caso yo estoy haciendo esto. Así que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Como hacer esto, escuchar esto, hacer esto y hacer esto. Así. Con el joystick, es como si estuvieras casi como las maquinitas, ¿ah? Así que nada más le estás moviendo. E incluso pues yo puedo usar así como las maquinitas prácticamente. Pues ya que tengo dos y puedo estar usando así los dos dedos. Y bueno, pues ahí están las cosas así. Pero la verdad todo sirve muy bien. Porque yo he visto en los videos que pues así como los chafitas. Así pues no se podían mover bien, se destruían fácilmente. Y pues incluso vi que el joystick, pues lo tenía como más alzado. Tenía un tubito más alzado, ¿no? Y pues la verdad también se veía bien, pero pues se ve mejor así. No acá algo así como más levantado, así. Bueno, pues aquí está el disco. Nomás lo que cambia es como el sonido. No sé si ahorita vieron que el otro, el de Iron Man, pues no sé así este ruido, pero pues así. Pero pues la verdad está bien. El interruptor también está bastante bien. Pues el joystick, los botones también sirven bien. Lo más raro es que también ahorita en este tiene como dos botones más duros y otros más flojos. No sé si alcanzan a oír. No, creo que no. Y pues esto los tiene como más suaves, así. Y estos como que tardan más. Y estos pueden estar más suaves. Aquí está su cara lisa. De hecho, este está más lisa que la otra. Y pues aquí está. Pues está todo bien. El balín. También este es como los originales prácticamente. Pues de que se le puede puchar y eso. Aquí está la combinación y todo. Bueno. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y darle like y compartirlo. Y pues los invito a que se pasen a mi Instagram, que es Gael García Oficial. Bueno chicos, hasta la próxima.